El día de hoy haremos una rutina para tren inferior. Iniciaremos realizando un trote suave en el puesto. Levantaremos un pie para tocarlo con la mano contraria de esta forma. Esto lo haremos durante 20 segundos. A continuación, con el mismo trote, extenderemos un pie y trataremos de tocarlo con ambas manos de esta forma. Posteriormente haremos rotación de tronco. La haremos de esta manera durante 20 segundos. Continuaremos haciendo círculos con las manos en la cadera de esta manera. Realizaremos movimientos circulares hacia adelante con el hombro de esta forma. Una vez terminados los 20 segundos, lo haremos hacia atrás. Continuaremos haciendo elevación de hombros hacia atrás y luego hacia adelante. Finalmente terminaremos con la cabeza, haciendo movimientos de arriba hacia abajo lentamente y luego de izquierda a derecha. Para el siguiente ejercicio haremos un toque de talones combinado. De esta manera tocaremos los talones y alternaremos tocando la parte interna del pie. Esto lo haremos durante 90 segundos. Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos un trote suave en el puesto durante 30 segundos. Una vez cumplidos, aumentaremos la intensidad durante otros 30 segundos. Esto lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, saltaremos en lazo durante 90 segundos. En caso de no tener lazo, podemos hacer la simulación de esta manera. Este ejercicio lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos un trote en el puesto y posteriormente haremos un salto hacia el frente de esta manera. Este ejercicio lo haremos durante 60 segundos. Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos sentadilla de esta manera. Haremos 10 repeticiones de este ejercicio. Lo haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos una zancada con un pie. Flexionaremos el pie que queda atrás de esta manera. En este ejercicio haremos 15 repeticiones. Haremos este ejercicio 4 veces y tendremos un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos elevación de cadera. Debemos tener la planta de los pies junta como se ve en el video. Para este ejercicio haremos 15 repeticiones. Las haremos 4 veces y tendremos un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Continuaremos realizando una patada hacia atrás de esta manera. Para este ejercicio debemos tener apoyo de palmas de las manos y de las rodillas. En este ejercicio haremos 15 repeticiones, las haremos 4 veces y tendremos un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio haremos sentadilla con patada lateral de esta manera. En este ejercicio haremos 10 repeticiones. Lo haremos 4 veces
y tendremos un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Finalmente, terminaremos con estiramientos. Vamos a abrir las piernas lo que más podamos y vamos a bajar. Sostendremos durante 20 segundos. Una vez cumplidos, lo haremos con la pierna izquierda y luego cambiaremos a la pierna derecha. Todo esto durante 20 segundos. Apoyaremos una mano sobre la cadera y la opuesta la cruzaremos girando el tronco. Luego cambiaremos de lado y sostendremos durante 20 segundos por cada lado. Continuaremos con un brazo en la espalda y el contrario lo empujará, haciendo de esta forma un estiramiento para el brazo y el hombro. Una vez terminado, cambiaremos de lado. Terminaremos con la cabeza haciendo presión hacia arriba. Luego lo haremos hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda durante 20 segundos. Y así terminaremos nuestra rutina.